En esta ocasión te voy a enseñar cómo vas a realizar lo que es esta puntada que comúnmente se conoce como puntada palmita. Esta puntada se deriva en 4 pasos y la puedes utilizar para adornar lo que son las ramas de tus árboles, que esta puntada es la puntada de barrilito que ya te enseñé a hacer. Y ahora vamos a hacer la puntada palmita, que es donde van a salir las ramitas y donde van a ir aquí pegadas las florecitas o las hojas que le vayas a ir poniendo a tu labor para adornar lo que son tus bordados. Vamos a empezar a trabajar en esta puntada. Esta puntada se deriva en 4 pasos. Empiezas y metes tu agujita por la parte de abajo y sacas tu hilo. Paso número 1, insertas por la parte de abajo y sacas tu hilo. Paso número 2, das tu puntadita larga por la parte de arriba y vuelves a sacar por la parte de abajo. Te va a quedar de esta manera. Paso número 3, por la parte de abajo a un costado del lado izquierdo, vuelves a meter tu agujita exactamente a lo que es la mitad de la puntadita que hiciste. Este es el pasito número 3 y te va a quedar de esta manera tu hilo. Y paso número 4, del lado derecho exactamente a la mitad, vuelves a meter tu agujita y la sacas aquí en el paso número 2. Y jalas. Y ahí ya tienes tu primer puntada. Lo que vas a hacer ahora es, vuelves a insertar tu aguja y sacas por la parte de abajo. Exactamente a la mitad, vuelves a insertar tu aguja y sacas. Siempre debes fijarte que tu hilo va a quedar por la parte de arriba. Del lado derecho vuelves a meter tu agujita y sacas aquí en el paso número 2 y sacas. Y ahí vas haciendo exactamente los mismos pasos, vuelves a hacer una puntada larga y sacas por la parte de abajo. Al lado izquierdo vuelves a sacar lo que es tu agujita. Subes tu hilo por la parte de arriba y del lado derecho a la mitad y sacas exactamente aquí. Puntada larga. Y sacas tu agujita. Una vez que ya has llegado casi a donde empieza tu ramita, vamos a rematar que quede pegado donde está tu ramita café.
y jalas ya tu puntadita y ya quedó unida lo que son las hojitas que salen aquí con la ramita. Una vez que ya has hecho eso, lo que haces es rematar por la parte de atrás. Recuerda que quede bien rematadito para que cuando laves tus juegos de baño o tus carpetas en las que estás trabajando, no se te vaya a deshilachar o vaya a salirse el hilo y se echa a perder tu labor. Rematas bien rematadito. Cortas con tu tijerita y ya te quedó tu puntada de palmita. Espero te haya gustado, la lleves a cabo y te sea de gran utilidad en tus labores que vas a ir realizando. Si este video te gusta, no olvides darle dedito arriba. Comparte por favor con todas tus amistades, ya que con eso me ayudas mucho para que sigamos trabajando y aprendiendo juntas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.